Hola a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Box move Soy Beto Díaz. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y ya saben ustedes, ¿ves? activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand Ford. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo va la ciudad de Bucaramanga. Se están entregando eh, ya este año, digamos, eh, las alcaldías, las, gobern las gobernaciones, vienen nuevamente elecciones. Y para hablar cómo o cuál es el balance que, que se entrega en esta ciudad, nos acompaña el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Bienvenido al canal Mufi, a Palabras Más. Bienvenido hoy a hablar acerca de cómo entrega usted Bucaramanga, qué recibió, cuál es el balance que hace eh, para todas estas personas que viven allí. Hola, Beto, muchas gracias y saludar obviamente a todos los que nos acompañan en este espacio. Y tener la oportunidad de contarles cómo va Bucaramanga, en qué hemos avanzado, qué retos quedan, porque sin duda todas nuestras ciudades traen unos atrasos históricos y pues siempre habrá la mejor intención para que podamos saldar pendientes y pues acá disponible. Juan Carlos, ¿qué es lo más difícil en este proceso? Porque sé que viene usted de la empresa privada, eh, pasar al sector público, eh, en donde... Vienen que eh, los concejales, que no sé qué, que el político quiere esto. Eh, cuando, digamos, en, en, en la empresa privada se va mucho más por los méritos. Eh, incluso vemos hoy esta administración del presidente Petro que nombran son amigos sin tener, digamos, esas, esas capacidades, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, lo que pasa en la empresa privada, que es mucho más meritorio? A, a lo que pasa en el sector público y cómo hizo usted, por ejemplo, cuando llega a la alcaldía, darle manejo a eso, porque también sé, y bueno, creo que todos sabemos, eh, digamos, las, las diferencias suyas que tuvo en su momento con la persona que le ayudó también a llegar al, cardo, al, al cargo de la alcaldía de, de Bucaramanga. Mire, Beto, eh, le he dado discusiones o reflexiones, yo diría que más que discusiones, reflexiones a esa pregunta que siempre está de pasar de lo privado a lo público. Y yo diría que eh, tiene las mismas complejidades porque al final todos son procesos. Yo, yo creo que hay procesos tanto en lo privado, en lo público. También existe la política en lo privado. O sea, no, no, no nos creamos que, que no existe la política en, en, el, en el sector privado. Pero yo creo que... Eh, primero, esta reflexión la comparto porque sí siempre espero que haya muchas más personas que quieran intentar hacer ese, ese paso. Me parece que es importante que los que están en el sector privado también se pongan los zapatos del servidor público. Yo creo que ahí hay una posibilidad de, de construir conjuntamente. Eh, los retos siempre, siempre van a estar. Creo que se aporta también de la experiencia del sector privado un poco en, en algo que tiene que ver como la disciplina operativa, el poder que aquellas cosas que se prometen se cumplan, porque en el sector privado, pues sí, hay unos indicadores y unas mediciones que de pronto son diferentes en términos de rentabilidad hacia los inversores. Probablemente en el sector público es un poco más una dinámica de inversión, del gasto eh, en cuanto a las métricas. Pero yo diría que al final todo tiene que partir de algo que yo sí quiero compartir en este espacio y tiene que ver un tema de principios y valores. Yo creo que nuestra sociedad reclama mantener esa línea de la ética, de que las decisiones que se tomen como servidor público eh, trasciendan no solamente el cálculo del corto plazo, el resultado de las elecciones inmediatas. Este es un poco, digamos mis reflexiones que he sentido, pero yo espero que se avance en ese sentido. No hay que tomar decisiones solamente con ese cálculo electoral, hay decisiones que tienen que trascender. Déjeme, le voy a dar un ejemplo para, para poder compartir con, con la audiencia. El tema de seguridad, un tema que es muy complejo. No solo en Bucaramanga, sino en todo el país. Entonces, uno uh -huh. permanentemente en el corto plazo está hablando y los ciudadanos esperan más policías, más CAIs, eh, cárceles, cámaras. Y creo que no hemos abordado el problema desde de la causa raíz. Y uno de los fenómenos que hay en la causa raíz es cómo Estado a atender la población en sus primeros mil días de vida. Es decir, que los ciudadanos la gran mayoría, bueno, yo diría que hay un porcentaje cercano al 20% que nace, estoy hablando de Bucaramanga, nace en extrema vulnerabilidad, son personas que tienen una serie de carencias emocionales, afectivas, alimentarias, de vacunas. Si le apostamos a esa intervención, seguramente vamos a encontrar resultados que van a ser muy importantes en los próximos 10 o 15 años, que es cuando los jóvenes que han sido afectados por problemas en el embarazo de su mamá que viene con una carga emocional alta por falta de alimentación, de protección, pues seguramente ahí vamos a estar castigando a jóvenes que yo creo que son decisiones que muchas veces no se toman, porque a veces el presupuesto hay que hacerlo rendir, entonces decimos, no, mejor cámaras, mejor motos, mejor chalecos, cuando de pronto la solución está en una visión y en un planteamiento a largo plazo. Ese es un poco, digamos, como mi, mi reflexión de que no solamente se vale el resultado inmediatista. Y eso tiene un costo político. Claro que tiene costo político, pero yo creo que estamos obligados a realmente asumir esas posiciones por un beneficio colectivo. ¿Y cuánto, es decir, cuánto cree usted, por ejemplo, que pueden durar esas políticas a largo plazo y que da en continuidad? Sí. Es decir, e ese, ese es lo más complicado, porque ese, digamos, usted es el costo político, pero llega otro político y dice bueno, otra cosa totalmente distinta. Se pone un punto que también me parece que es relevante. Mire, cuando estábamos en el primer año de gobierno que estábamos enfrentando la pandemia, una de las cosas que nos sucede, y también es otra de mis reflexiones para compartir, tiene que ver cuáles son esos pendientes históricos que tienen las ciudades. Nosotros hicimos el, el ejercicio con los secretarios, con los directores, gerentes de, de las empresas y dijimos, bueno, ¿cuál es esa línea base para atender todos los problemas que nos faltan, por ejemplo, en términos de educación? de salud, de deporte, de cultura, de infraestructura vial, de seguridad. Ese ejercicio de cuánto le faltaba a la ciudad nos dio una cifra que de verdad no me la imaginaba en su momento, fue una cifra para Bucaramanga cercana a los 10 billones de pesos. Óigame este dato, son 10 billones de pesos, que si uno lo extrapola poblacionalmente en Colombia hay que multiplicarlo por 100. Eso es mil billones de pesos para Colombia. Y usted coge y revisa, esto es como en la casa, usted tiene unas necesidades, pero usted se revisa el bolsillo, cuánto tiene usted para gastar, cuánto tiene para invertir, y encontramos que tenemos una cifra de 100 mil millones. Óigame bien, eso en términos prácticos nos da un siglo de ejecución con los ingresos que se tenían. Entonces me puse a revisar y ¿cuál es el problema? Porque muchas veces todos caemos en la tentación rápidamente de ir a algo que es que es de moda, que yo diría que, que es algo de populismo, diría yo hoy, hablar de corrupción permanentemente y que todo se lo uno a la corrupción, a la corrupción, a la corrupción. Creo que hay un elemento adicional para rescatar y es la capacidad técnica, administrativa y política para poder avanzar en ese sentido. Los territorios, las ciudades, tenemos que ser capaces de encontrar todas esas potencialidades de mayores recaudos tributarios el suelo. Hoy hay una oportunidad en los datos, seguramente en un futuro inmediato. Yo creo mucho en el mundo de la tecnología y espero que los datos sean una gran fuente para poder saldar estos pendientes. Entonces, tomamos una decisión. Ya entendíamos cuál era la problemática. Vamos a buscar los recursos. En medio de pandemia, cero. O sea, son decisiones que son poco aceptadas en medio de una situación de crisis económica. Pues dimos la cara y explicamos y logramos armonizar unas fallas que habían de corrupción, de colusión, de malas prácticas, de falta de capacidades técnicas y tecnológicas para poder hacer procesos exitosos. Y ahí vamos. Hoy ya tenemos cerca de 300 mil millones. O sea, estamos triplicando los recursos con los que iniciamos para que realmente se pueda mantener, digamos, una línea de saldar pendientes históricos. Pero esa cifra que le estoy mencionando. Es una de las grandes reflexiones, porque se llega a prometer una cantidad de cosas cuando no están los recursos. Entonces, al final, terminamos los políticos generando una serie de narrativas o cuentos de hadas que, al final, los ciudadanos son los que van a quedar eh, incómodos y molestos. Y empezamos de una vez a preocuparnos en a quién vamos a elegir, ponemos en riesgo la democracia. Yo, yo diría que se pone en riesgo la democracia cuando se hacen propuestas. Que no son alcanzables, porque frustramos las aspiraciones y esas necesidades individuales que tienen los ciudadanos. ¿Qué de esas políticas de sus antecesores usted, digamos, vio que eran positivas y les, y les dio continuidad en, en su administración? Yo diría que muchas. Yo diría que muchas. Este ha sido realmente un gobierno que ha mantenido una línea de continuidad. Hemos tenido la tranquilidad de construir sobre lo construido. Por ejemplo, hemos avanzado en cosas importantes como el tema de la educación. O sea, se avanzó una serie de, de, de hechos, eh, de dar becas a los jóvenes, nosotros las hemos triplicado, se compraron los computadores, nosotros vamos a pasar de 11 niños por computadora a 3 niños por computador, se inició un programa de mantener o llevar a Bucaramanga una ciudad inteligente, ya nosotros... Podemos decir que tenemos 70% de cobertura en la ciudad con Wi-Fi gratis y esperamos entregarlo en el 100%. En cultura también empezamos a recuperar escenarios distintos como el Teatro Santander, el Coliseo Peralta, la Casa Custodio García Rodira, la Casa Galán. O sea, una serie de cosas que, que venían y lo que nosotros hemos hecho es multiplicarla. Traíamos un taller de arquitectura que venía desarrollando un concepto arquitectónico importante para la ciudad. Estamos duplicando las obras, pero además nosotros llegamos y recibimos cinco proyectos en fase 3 por un costo cercano a los 10 mil millones. Estamos, vamos a dejar 200. O sea, nosotros hemos cogido una línea de trabajo, honrar, por ejemplo, esto es muy importante, la contratación pública. Beto, voy a dar este dato. En la contratación pública, cuando llegamos, habían cerca de 35 proponentes por licitación. Hoy la duplicamos. Seguimos pagando a las 24 horas, o sea, las buenas prácticas las hemos mantenido porque la plata es de los ciudadanos, es sagrada. Las obras son de los ciudadanos, no son de los alcaldes, porque muchas veces hay esa serie de egos donde dice, no, lado hice tal obra, no, uno no hace obras, uno entrega obras para los ciudadanos. ¿Qué mecanismos ha usado usted de esta administración alcalde para que no suceda, por ejemplo? Bueno, venimos de, de, del, del ingeniero Rodolfo, que todo el tema de Vitalogic, que eso ya, pues digamos, es conocido por la opinión, y lo del anterior eh, eh, alcalde que tiene una investigación penal de enriquecimiento ilícito. Usted me está hablando que hay nuevos pliegos, que hay nuevas cosas. Eh, Ahí, digamos, eso brinda un poco también eh, la manera en cómo se hace la contratación, digamos, en esta administración. Porque si hay algo que destacar, digamos, a Bucaramanga es que eh, es el que tiene índices menores de desempleo en Colombia. Así es. Entonces... Mmm, e ese tipo de cosas como de poner a licitar, abrir más pliegos, en fin, etcétera, evita más el tema de que se pueda filtrar la corrupción porque igual se puede filtrar. Mire, Beto, yo tengo que ser claro, efectivamente, y duele mucho todas esas historias que vienen del pasado, porque hay algo que para mí que es importante es los mandatarios tenemos que generar confianza en los ciudadanos. Yo creo que hay una palabra fundamental, confianza. La contratación pluralista, sin duda, eso es una línea, pero no es suficiente. Acá también empieza, digamos, a, a, a haber una, un, un proceso. Por un lado, fortalecer, soy convencido de que los gobiernos digitales van a ser transformadores en lo que tiene que ver la transparencia, porque en la medida que avancemos en tener gobiernos digitales, eh, por ejemplo, administraciones sin papeles, que sea digital, que los ciudadanos puedan realmente casi que en tiempo real en línea poder estar observando la contratación, cuál es el avance de obra, cómo realmente está reportando en línea a los entes de control. Yo creo que nos quitaríamos muchos dolores de cabeza. Estamos construyendo el Big Data de la ciudad para que hayan datos abiertos, para que los ciudadanos tomen decisiones. Yo creo que ese es un tema importante. Lo otro, las personas que lleguen a los cargos tienen que ser personas idóneas, que tengan principios, que tengan valores, que entiendan una cosa, que ser servidor público no es llegar a enriquecerse, porque ese es uno de los grandes fenómenos. Mucha gente cree que llegar al poder, que tener la administración de los recursos, son recursos propios, y eso no es así. Los recursos son de los ciudadanos. Luego yo espero que digamos seamos capaces de ir madurando como sociedad, que a la hora que vayamos a elegir, pues seamos un poquitico más rigurosos en entender principios y valores, la historia de la persona, cómo ha sido su familia. Yo creo que en eso tenemos que ser un poco más maduros, yo diría, como ciudadanos, para no caer en esas tentaciones de esos bellos discursos, insisto, esos cantos de sirenas, esos cuentos de hadas que seducen, pero que al final uno dice, bueno, ¿y entonces por qué no sucede? Esa frustración está porque muchas veces no llegamos a conocer realmente las personas y creo que ese es un reto importante. Pero mire que usted haciendo la reflexión, uno diría entonces, ¿por qué llegan los Aguilar, digamos, a gobernar el departamento? Eh, la gente no sabe elegir o, o cómo se están eligiendo o, digamos, en, 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 al, en algo que sí hay que reconocerle o no sé si usted le reconozca al ingeniero Rodolfo, es que eh, por lo menos en su discurso... Eh, si sí es muy tajante con, con, esa, con ese tipo de hacer política de corrupción de que se enriquecen eh, y creo que eso también le ayudó a él en su campaña a la presidencia de que muchos eh, lo con, o, o se convencieron eh, de ese discurso o muchos de los ciudadanos estamos esperando eso de los de los de los políticos precisamente yo fui uno de muchos colombianos bumangueses y santanderianos seducidos por el discurso de la lucha contra la corrupción. Yo la decisión que tomo es prácticamente porque sentía que había una responsabilidad moral de participar y seguir luchando contra eso. Pero nivel. alcalde, hágame, déjeme hacerle esta contrapregunta sí. y es si es así porque cuando usted se, se posiciona como alcalde, el, el gobernador en ese entonces Aguilar va a su posición, ¿Es, es acto protocolario o porque usted lo invitó o porque se vio eso allá, por ejemplo eso. Son mensajes que a veces claro. quedan, que no se comunican, pero sí quedan en el trasfondo. ¿Por qué? A ver, yo sí creo que uno tiene que respetar la institucionalidad. A mí guste o no me guste, hay una elección popular de una persona que es elegida popularmente como gobernador. Lo mismo como los congresistas o alcaldes. Yo no soy la autoridad moral ni soy ente de control para decir quién va o no va. Yo sí creo que uno tiene la posibilidad... Y creo firmemente en la institucionalidad. Ah, que no esté de acuerdo con algunas personas y que no haya votado por esas personas, pues esa ya es mi decisión. Pero sí creo la en la institucionalidad. Le voy a decir lo siguiente: por ejemplo, el tema de seguridad. Usted no puede estar diciendo, por ejemplo, haciendo aseveraciones como que la policía es corrupta, que el, ej el ejército es corrupto, que Julián al es corrupto. Usted tiene que entender que hay una institucionalidad que hay que fortalecerla. Que si hay hechos de corrupción, usted tiene que salir a denunciarlos y lo he hecho. Lo he hecho públicamente, he ido a los entes de control, he denunciado a la fiscalía cuando he encontrado irregularidades. Esa es la coherencia, pero yo no creo que uno por un discurso por crear seguidores empiece usted a atacar a personas cuando hay debidos procesos. Yo creo que todos merecemos, digamos, el respeto hasta que haya el debido proceso y sean condenados. ¿Que hay que comunicarlo? Claro, ahí están, digamos, las evidencias. Eh, y ese sería siempre, digamos, un poco, y ha sido mi línea. Pero ese discurso no está, digamos, un poco porque todos estamos en eso, ¿no? Sí. Y mire que si usted mira, es un, un discurso o, o es un, un relato como construido por todos. Mire, eh, eh, incluso usted está hablando de ello y eh, no se aparta mucho de casi las palabras que dijo, por ejemplo, eh, el Papa Char. El eh, que decía que no, que es, esto es el debido proceso, que es un Ajá. ataque político, bla, bla. Y si vamos hacia el otro extremo, vemos a Nicolás, el diputado, la semana pasada, sí. diciendo lo mismo. No, que eh, el debido proceso, que no sé qué. Entonces, terminan volviéndose un relato que todo el mundo termina diciendo, pero realmente, eh, ¿no cree usted que tomando ese tipo de acciones, sí está uno validando como... Bueno, sí, es el debido proceso y es, el debido es, proceso, pero queda uno como, no, es, como ciudadano, eh, queda como, bueno, ¿y acá qué pasa? Es una buena discusión. Yo creo que hay más tela de dónde cortar. Yo creo que, por ejemplo, la justicia tiene que mejorar sustancialmente en términos de, de eficiencia, de eficacia. Creo que todos, me incluyo, generan frustraciones cuando los fallos duran 7, 14 años. A mí eso personalmente no me gusta. Yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de estar con, con algunos magistrados, con jueces. Creo que la tecnología tiene que ayudarnos a resolver mucho más rápido los procesos. Porque cuando yo hablo del debido proceso, pues sí, claro, algunos están utilizando los 7, los 14 y hasta 20 años. Esto es una burla permanente, no a la justicia, a los ciudadanos. Yo creo que ahí es donde realmente está el meollo del asunto. Lo otro, yo creo que hay que entrar en reflexiones cómo se eligen, por ejemplo, los diferentes poderes. A veces te elijo, me eliges, te protejo, me proteges. Yo creo que ahí hay un reto importante. O sea, creo que hay que dar la discusión porque yo digo que hoy es probable que la justicia esté politizada. Y eso eso me parece que es de... Pero, no, pero no es un mal mensaje, alcalde, el hecho de uno... Eh digamos eh, invitar a su casa a este tipo porque pues usted era el que oh. había ganado en ese momento pues digamos sí. a los Aguilar sí. a esa posesión es decir sí la institucionalidad y eso pero las formas importan en, en últimas las formas más que digamos el fondo que usted estaba hablando y es los proyectos eh, cómo avanza la ciudad muchas veces eso no importa tanto en, en, en el en el imaginario de los ciudadanos sino importa creo... más son las formas no, yo vuelvo y repito, para mí lo importante son los fondos, no las formas. Por eso, pero para los ciudadanos muchas veces se quedan en las formas. Pero es probable y es como se venden los discursos y cómo se venden los mensajes. Yo creo que, vuelvo y repito, hay una institucionalidad, hay unas elecciones y hay que respetar. A ver, lo voy a poner de la siguiente manera: hoy se acaba de elegir un gobierno de izquierda, veníamos de una derecha, entonces nadie puede hablar con nadie. Ver, esto es público, digamos, una posesión es un evento público. Usted nos está escondiendo, usted nos está reuniendo, digamos, en un, en un lugar cerrado. ¿Cuál es el problema? Fue el resultado de la elección. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos y se trata de confundir los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos, en esa teoría, al alcalde, sí. se confunden un poco entonces con lo que está pasando hoy con las reformas que está planteando, digamos, y lo quiero sacar un poco sí. hacia el gobierno nacional, y es. Eh, lo que está haciendo el, el expresidente César Gaviria, eh, eh, que lo ven, eh, bueno, Dilian Francisca del Partido U, eh, Fraín Cepeda del Partido Conservador, eh, sacarlos también un poco de ese contexto, es decir, es, es que a eso se tiene que hacer o para poder hacer eh, gobernabilidad en cierta manera, darle gobernabilidad a los gobiernos. Acá hay, que, acá hay que diferenciar cosas. Yo sí creo que hay que hablar con todos los actores políticos, pero no está en política. Y uno tiene que tomar decisiones para los ciudadanos. Creo que escuchar las diferentes voces es absolutamente válido y legítimo. Ya que siga de ahí, o sea, yo lo que sí no creo es que sea un tema de transar. A mí me preocuparía es que por una decisión política haya una transacción. Ese sí es el gran dolor de cabeza. Y por eso hay que hacerlos públicos. Por eso yo creo que es legítimo dar esas discusiones ahora, por ejemplo, el tema de la reforma a la salud. Viene la reforma pensional, viene toda la ley de sometimiento. Yo creo que todas esas discusiones son válidas con todos los actores. Y no por ello, pues, o sea, señalar y decir, el tema es quién está realmente liderando, si transa o no transa. Yo creo que esa es la gran discusión. No el señalamiento. Yo creo que la discusión de fondo es si hay transacción o no la hay. Volviendo a Bucaramanga, eh, alcalde. ¿Cuáles creen que deberían dar continuidad, o en, las, en, lo, en lo que usted ha ido adelantando, el próximo alcalde y el próximo gobernador, a qué deberían darle continuidad que a usted le parece que es importante y que no se puede dejar de continuar eh, en ese proceso, de los, de los proyectos que usted viene adelantando con, con la ciudad? Dos cosas. Lo primero, que hubiera esperado, por ejemplo, que existiera mayor articulación entre alcaldía y gobernación. Y no es un tema solamente de Bucaramanga porque fui presidente de Azo Capitales en el periodo pasado y la gran mayoría hay diferencias porque desafortunadamente la forma de asignación de recursos, sobre todo el tema de regalías, termina siempre tomando decisiones los gobernadores que son los que tienen mayor capacidad de decisión en, en este tipo de recursos, que hubiera mayor articulación. Bucaramanga, el departamento necesita mayor articulación no se dio en este periodo de gobierno. Tengo que reconocerlo, no se dio. Por diferencias en las formas y cómo realmente los principios y los valores son relevantes y fundamentales. Ahí yo esperaría que el departamento y la ciudad y el área metropolitana entendieran que hay que buscar realmente una mayor coherencia política y en la visión del territorio. Yo creo que eso es fundamental. Bucaramanga. Bucaramanga nosotros... Tomamos tres posiciones políticas que la hemos mantenido a lo largo de estos cuatro años. Lucha contra la corrupción, hay datos, cómo han venido avanzando los recursos. De los presupuestos oficiales tenemos unos ahorros significativos de cerca del 6-7%, que son cerca de 20 mil millones en este gobierno. Que se mantenga, digamos, esa, esa posición, porque creo que los recursos son sagrados. Dos. El tema de la defensa del páramo de Santurbán, ese también ha sido una bandera y un compromiso que tuve con todos los bomangueses y los santanderianos, y la hemos logrado. Hay un archivamiento de la licencia ambiental porque lo demostramos científicamente, Alberto. Yo creo que este es un punto importante. Demostramos con absoluta claridad, con la ciencia, que ahí habían riesgos para millones de no solo de santandereanos sino de colombianos y una gran apuesta por la educación. Una ciudad que no se transforme en términos de educación no tiene futuro. Los colegios públicos de Bucaramanga llevan 40 años sin inversión y estamos haciendo unos procesos transformadores para que un estudiante de escuela pública tenga las mismas condiciones de un colegio privado. Lo estamos haciendo. Tres grandes colegios que se están interviniendo. El Damaso Zapata, el Santander, el INEN. Y vamos a dejar cuatro diseñados en fase 3 para que el próximo gobierno avance. Retos, claro, de la seguridad, retos de la movilidad también. Son temas que son metropolitanos, que eso también es importante eh, a la hora de elegir que lo podamos eh, entender en esa dinámica. No son problemas particularmente de la ciudad de Bucaramanga como ciudad capital, sino ya es una ciudad conurbada. Entonces, esa es la invitación. Eh, ojalá, pero... La política tiene esas capacidades de, de hacer cambios. Si me pregunta, yo quisiera que se mantuvieran esas tres grandes líneas porque considero que son procesos transformadores. Cuando usted lucha contra la corrupción, hace administración transparente, la ciudadanía confía y podemos lo que hemos logrado, triplicar los recursos de libre inversión. Nosotros estamos creciendo un 50. Óigame bien esto, Beto. 50% estamos creciendo los ingresos tributarios de Bucaramanga en este gobierno. 50% hemos crecido la inversión. Esos son datos. Ahí están. Y yo sí creo que en la medida que se hagan estas administraciones con ese sentido de seguir manejando transparentemente los recursos, los ciudadanos van a confiar y podemos seguir saldando los pendientes históricos que todos estamos esperando. Para continuar ese, ese digamos, eso esas, esas que usted nos plantea, pues uno necesita empezar a hablar, evidentemente, de liderazgos, que puedan darle esa continuidad, que puedan darle. Pero entonces uno que ve, digamos, la realidad, y le digo desde acá, desde Bogotá, sí. la realidad que se ve desde acá es. Lo los Serpa. Y me va a meter ahora. <laughs> entonces ve uno a los Serpa, ve uno a. a, a Rodolfo y ve a los Aguilar. No ve más allá. Digamos, como los clanes, por, no hablemos de, bueno, digamos que si sí hay un clan ahí, pero bueno, están estos tres personajes de liderazgos allá. Pero liderazgos nuevos, eh, eh, de pronto del sector privado, de, de qué nuevos liderazgos usted ve que, que uno diga, oiga, mmm, póngale cuidado por acá. Eh, no, no hablo, bueno, no sé si, si haya, pero, o, o. O, o, o empresarios que se vuelvan a, a, o que se vinculen a, al sector público, que muchas veces no lo hacen porque uh -huh. eh, es complicado, digamos, lo que usted nos... Y, y todo este tema que estamos hablando el día de hoy. Pero, ¿cómo ve usted el tema de los liderazgos en, 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 en Bucaramanga? Porque lo que le digo, uno habla de liderazgos eh, y o, únicamente uno escucha a esas tres familias. Eh, Rodolfo, que ya dice que se quiere lanzar a la gobernación, eh, eh, Horacio José heredando el, el, lo de su padre Serpa, y, y pues los Aguilar, que son los que han manejado la, el departamento en general. ¿Cómo ese tema de liderazgos? ¿Hay que renovarlos? Yo, ¿Usted qué piensa? No, yo creo que Bucaramanga tiene hoy ese reto, digamos, de seguir construyendo nuevos liderazgos y los hay. Yo estoy seguro que los hay. Más allá de los tres que usted menciona, Beto, yo creo que hay más opciones. Eh, pues yo soy un claro ejemplo de, de un outsider que en su momento tomó la decisión. Es muy probable que aparezca. Yo no lo sé todavía, pero sí sería interesante que aparecieran. Que aparecieran, vuelvo y repito, personas que tengan claramente una hoja de vida con principios, con valores con resultados tangibles que se pueda mostrar, que tenga la capacidad de, sobre todo de gerenciar. También yo diría los recursos públicos. Vuelvo y repito, los problemas nuestros, no solamente de la ciudad sino país, no es competencia o no es, yo diría, achacable solamente un tema de corrupción. Claro que explica el fenómeno de manera importante, pero también se requiere capacidades técnicas, se requiere experiencia, se requiere esa capacidad de entender eh, las diferencias y poder construir sobre las diferencias, porque lo repito, hay que, hay que socializar, hay que armonizar. Mire, le voy a contar este, este, esta historia que me parece relevante. Nuestro plan de desarrollo, un consejo conformado por diferentes corrientes políticas, eh, grupos alternativos, todos. Logramos armonizarlo y votado de manera unánime. Escúcheme bien, Beto. Ese plan de desarrollo no tuvo que el alcalde a prácticamente aprobarlo. Pero algo más interesante. Hoy el resultado de ese plan de desarrollo, 98% según Planeación Nacional, estamos cumpliendo en lo que tiene que ver el indicador de eficacia, que estamos cumpliendo tanto las metas como la inversión, 98%. Luego sí se puede construir en las diferencias y se requiere de alguna manera esa capacidad. Pero esa, esa se construye con ideas. O, o se con, idea y con proyectos, con visión también. Pero es que claro. muchas veces esos, esos apoyos se ven reflejados en otras cosas. Alcalde. No, en la ejecución. En, es que, no es en contratos, no es en no, no, no es ese tipo de cosas. Es que, ahí, ahí es donde yo digo, hay paradigmas que están muy arraigados, que hay que sacar y construir nuevos paradigmas. Los, los paradigmas son dinámicos. No todo es transable. Mire, le voy a decir una cosa. Esta administración lo que hizo con el Consejo fue respetarlos, fue escucharlos, fue incorporar sus grupos a los cuales representaban. Por ejemplo, algunos concejales decían, oiga, tenemos un pendiente en el tema de protección animal, de bienestar animal. La ciudad no tiene una unidad de bienestar animal. La hicimos y le pusimos recursos. Otros tenían unas banderas para ciertos sectores como el calzado. Y toda esa representatividad quedaron reflejadas, incorporadas en el plan de desarrollo y se ejecutó, respeto, conciliación, no se tranza. Yo diría que hay una forma que es válida empezar, digamos, a visibilizar. No hay que satanizar. Hay no, que... Sí. Si es así, lo felicito, alcalde, porque acá en Bogotá ha sido todo lo contrario. Ah, y, es, no, no conozco. Eh, y acá las lógicas sí han sido de que gobiernan, por ejemplo, dicen corruptos, que volvemos sí, al tema, sí. y terminan eh, dando puestos, eh, para que no digamos puestos, eh, ¿cómo se diría eso? Eh, visibles, por decirlo de alguna cosa, en la administración, pero sí, sí terminan dándole la alcaldía de cierta localidad. Bueno, eh, mire qué interesante. Yo les puedo decir una cosa, y así lo declaré desde el comienzo de mi gobierno. Esto no es un club de amigos. Esto no es un club de dádidas. Esto es un club de servidores públicos enfocados en la ciudad. Y puedo decir con absoluta certeza, he venido haciendo cambios en este gobierno en la medida del de momento en el que estamos, porque así lo planteé, este, este fue un gobierno donde lo visualicé con cuatro tiempos, el primer año dije, este es el año del COVID y se necesitaba competencias, aplicando un poco a, a mi experiencia del sector privado. Entonces, tuve un equipo de personas muy capaces para enfrentar el COVID. Después dijimos, necesitamos ajustar para tener un, un equipo para lo que tiene que ver la reactivación económica, tenía una necesidad de competencia, la siguiente fue... El año de la celebración de los 400 años que Dios quiso que tuviera, digamos, esta oportunidad. Y un cuarto año que es entrega. Y le voy a decir una cosa: se han ido personas, algunos quedan molestos porque creían que de pronto el puesto era garantizado. Y lo que he venido haciendo es ajustes para poder garantizar lo que le acabo de decir: 98% de cumplimiento del plan de desarrollo. Ese es mi compromiso con la ciudad, no con partidos políticos, no con. Eh, privados no con pequeños grupos poblacionales que cuesta cuesta muchísimo también tengo que decirlo nos atacan <laughs> los ataques son permanentes pero yo creo que uno tiene que vuelvo y repito como lo dije anteriormente posiciones éticas no de corto plazo, no de cálculo de resultados inmediatos, sino pensando en la ciudad. Y así hemos gobernado y así vamos a terminar. Soluciones de transporte, porque digamos, eh, en, en el Bucaramanga, ¿cómo vamos? Sí, una de las cosas que decía las ciudadanías es, es el transporte. Sí. Alcalde, ¿En qué, sí. ¿en qué queda eso en, en Bucaramanga? Mire, eh, Beto, a mí me han criticado y lo acepto, el tema probablemente comunicacional. Pero, porque soy un convencido que esto no es gobernar, no es diciendo, es haciendo. Es haciendo. Y le voy a contar. Cuando llegué a, a, a este proceso, la movilidad primero, la gente lo relaciona nada más con un tema de los sistemas de transporte público masivo. Y eso es un elemento, uno de tantos, de tantas variables que hay en términos de movilidad. Entonces, lo primero fue entender el, el tema del sistema de transporte público y es clarísimo y evidente que esto fue construido como un modelo de transporte, no de movilidad. Escúcheme bien, porque es que cuando uno mira, los ciudadanos en los sistemas de transporte público masivo son los últimos realmente de la fila. Acá los viajes son pensados en cuántos kilómetros recorren, no importa si va lleno, si va vacío. No hay eh, tecnología, por ejemplo, en Bucaramanga para saber a qué hora llega el próximo bus. No hay esa información. Y se quebraron, los sistemas se quebraron, prácticamente yo diría que hoy están quebrados la totalidad del país. Nosotros desde su capital hemos venido gestionando recursos para sostenerlos, pero no da ni siquiera para poder empezar a, a renovar y mejorar. Sostuvimos el sistema, por ejemplo, en Bucaramanga con recursos de los bumangueses. Este es un sistema que prácticamente, hoy repito, es metropolitano, la movilidad es metropolitana. La mitad de las validaciones son Bucaramanga, la otra mitad son municipios aledaños como Florida y de Cuesta. Y solo Bucaramanga puso recursos. Pero no paramos en eso. Hemos venido eh, haciendo algo que era muy importante, que también observaba el Plan Maestro de Movilidad. Bucaramanga tenía un plan maestro de movilidad desactualizado de hace 15 años. Tomé la decisión de ponerle recursos para saber cómo se mueven los ciudadanos. En 15 años cambian las ciudades. Hoy puedo decir, tenemos en Bucaramanga un plan maestro de movilidad. Pero son programas y, y planes maestros que son a largo plazo. Son 15 años. Ya hay una hoja de ruta donde invertir porque antes no se tenía la información actualizada. Entonces ya hay un plan maestro. Ya se sabe en Bucaramanga para dónde tenemos que ir. También tenemos un reto muy importante, las direcciones de tránsito. Óigame esto. En Bucaramanga hay mil vehículos, 500.000 motos en el área metropolitana. Hay en el municipio de Girón matriculadas dos motos por ciudadano de Girón. Mm. Dos por cada ciudadano. Escúcheme dos números. ¿Cuántos agentes de tránsito tiene Girón para controlar toda esa... Ese parque automotor. Uno. Uno. Bucaramanga tiene 166. Todos entran a Bucaramanga. Esa es una entidad pública, la Bucaramanga. Ahí faltan recursos. Faltan recursos para poder un, un saldo que, te, o mejor dicho, necesitamos 600 agentes de tránsito en el área metropolitana. Valen 30 mil millones. Eso va a significar, hoy no los tenemos. Tengo que decir con claridad, no los tenemos. Hacemos esfuerzos. Estamos esperando un convenio con la Policía de Tránsito para fortalecer, pero esto no es solo Bucaramanga. Entonces, la movilidad tiene retos, tiene retos, por ejemplo, en el tema del mototaxismo, ¿qué va a pasar? Y eso no son soluciones que las pueda plantear un alcalde. Esto tiene, digamos, unos marcos normativos, legislativos que hay que hacer tránsito con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte, con la Superintendencia, con los congresistas. Entonces ahí hay que rápidamente buscar soluciones porque no es solo Bucaramanga, esto lo estamos viviendo en Bogotá, ustedes acá en Bogotá lo viven, en Cali pasa lo mismo, en Medellín, en Barranquilla, en Cúcuta, en muchas ciudades. Eh, luego, yo lo que diría es, hay que entender que esto es multidimensional, son muchas variables y no solamente son achacables porque la gente solamente espera que sea el sistema de transporte público masivo. No, hay que pensar en... Sistemas alternativos de transporte, como las ciclorutas. Bucaramanga le falta todavía. Tuvimos unas iniciales que hay un fallo jurídico que seguramente vamos a tener después de un proceso de so socialización que demolerlas. Imagínense eso. Pero esa es una situación que probablemente vamos a tener que vivir. Pero hay que seguir apostando. Hemos incrementado bicicletas, patinetas. Yo creo firmemente que Bucaramanga tiene la posibilidad de avanzar en eso. Cables. Hay la posibilidad de diseñar cables para poder movilizar en ciertas zonas de la ciudad. Pero vuelvo y repito, cuatro años no son suficientes. No, y con pandemia se redujeron a dos. Eh, Pero ¿cuánto tiempo entonces usted cree que o cuántas administraciones tienen que hacer? Por lo pasar? menos yo diría que es un plan de 10, 15 años para que realmente se pueda llegar. A una solución definitiva. Que haya un sistema integral dentro de la Metropolitano, dentro, dentro de Bucaramanga, alternativo, que se pueda... tranvías, bu buses eléctricos. Esperamos, estamos eh, avanzando para que Bucaramanga pueda adquirir, eh, estamos viendo la figura, pero tener 70 buses eléctricos, incluyentes, o sea que personas con discapacidad, adulto mayor, todos puedan entrar. Estamos trabajando una línea tecnológica para que los ciudadanos puedan recargar. Recargar electrónicamente, digamos, eh, su tarjeta de, del sistema, que podamos en cada parada saber a qué hora llega el siguiente bus. Porque eso es sin información. La mayoría es cuando toman la decisión de montarse en un mototaxi, un mototaxista, porque está ahí al lado y lo lleva hasta la puerta de su casa. Entonces, ahí estamos trabajando. Tecnología, nuevos buses, eh, un plan maestro de movilidad que queda disponible, fortalecer la dirección de tránsito, pero. Vuelvo y repito, con una visión metropolitana y no solamente la ciudad de Bucaramanga puede dar la solución definitiva. Bueno, hablamos de las debilidades. La fortaleza con sí. la que usted dice, bueno, me fui, pero esto le va a quedar a Bucaramanga sí. eh, en mi administración. Sí, ya me está despidiendo. No, pero pues ya, ya digamos <laughs> ya que... No hablado eh, suficiente, sí. Pero sí digamos <laughs> que esa fortaleza que usted dice, mire, eh, porque eh, si sí hay que reconocerle a todos los alcaldes de mm. Colombia creo que ese, digamos eh, su capacidad para eh, enfrentar algo que fue el COVID, que nadie lo estaba esperando y que evidentemente ustedes como alcaldes pues fue una cosa novedosa para todos entonces creo que eso sí hay que reconocérselos sí. a, a, a los alcaldes porque no fue una tarea fácil, no hubiese querido estar ahí en ese escenario uh -huh. eh, creo que fue un hecho eh, difícil y complicado y, y creo que eh, bueno, no sé, en, en la mayoría de los de Colombia creo que lo, lo, lo supieron manejar. Um, eh, y digamos que eso yo también pienso que hay que reconocerle al, al gobierno anterior ese, ese tema del COVID. Sí, gran esfuerzo. Eh, se hizo el esfuerzo en el tema de salud. Pero eh, para ir terminando, alcalde, ¿cuál es esa fortaleza que usted dice? Mire, eh, ya, porque es que ya nos quedan, que ¿Seis, siete meses? Nos ¿serán? quedan ocho, ocho 290 días exactamente. Exacto, entonces que usted <laughs> diga, mire. Yo creo que eh, los eh, los que votaron por mí y los que no votaron pueden decir, mire, la, hay la tranquilidad de que se va a entregar esto. Las tres grandes promesas las he cumplido. Lucha contra la corrupción, defensa del páramo de Santurbán y una apuesta por la educación. Pero algo con el que quiero terminar y es lo siguiente. Fuimos o somos Bucaramanga el milagro económico en Colombia después de pandemia. Y esto lo digo con los datos. Bucaramanga hoy tiene la menor tasa de desempleo en Colombia, de un dígito, y la mantenemos este año 2023. Hemos reducido cerca de 15 puntos, yo diría que un poco más, como el 60 que era la tasa de informalidad en Bucaramanga, estamos por debajo del 44. Eso es muy importante para la economía, empleo formales, con prestaciones, con seguridad social, salud. Eso ha sido un gran logro que hemos desarrollado porque siempre el gran cuestionamiento, el gran lugar el lunar era la informalidad. Hemos construido, digamos, una hoja de ruta para el empleo de las mujeres. Somos la ciudad con la menor brecha de equidad de género. De hecho, es negativa. Bucaramanga, las mujeres trabajan más hoy que los hombres. Y eso hay que decirlo. Y eso es un gran logro de esta administración. Fortalecida las finanzas municipales, que ese es el gran tema. Acá hemos logrado. Prácticamente superar los ingresos tributarios, como lo decía anteriormente, en 50% en este gobierno. Hemos crecido 50% la inversión del municipio. Hemos duplicado las obras. Luego, yo resumiría, una administración que fortaleció las finanzas de la ciudad, que vamos a tener una hoja de ruta de 200 proyectos diseñados para el próximo gobierno con caja. Esto no es... No es una promesa, es real, con plata, con capacidad de endeudamiento, con un municipio que pasó de primera categoría a categoría especial. Hoy hacemos parte del Club de Ciudades Categoría Especial. Luego yo diría que ese milagro económico se va, espero que se pueda mantener en los próximos años. Baja tasa de desempleo, finanzas fortalecidas y una economía o una ciudad que va a tener un banco de proyectos para poder seguir avanzando. Y saldar pendientes históricos de la ciudad. Bueno, si es así, entonces los ciudadanos a estar muy pendientes, a fiscalizar que no se gasten la plata en otras cosas. Así es. Alcalde, así es. muchísimas gracias por acompañarnos Reto. hoy acá en el canal VoxMove y en Palabras Más. Muchas gracias. Espero poder estar en otra oportunidad acá antes de terminar nuestro gobierno y decirles que en Bucaramanga están pasando cosas buenas. Bucaramanga está de moda y Bucaramanga es el milagro económico después de pandemia en Colombia. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, alcalde. ¿Dónde lo pueden seguir las personas que nos están viendo? Estamos redes en redes, sociales. J, J. Cárdenas, Rey, aparecemos en, uh -huh. en las diferentes redes sociales, Alcaldía BGA también, y bueno, y en Bucaramanga, estamos allá... <laughs> Abierta entre, las Entregando, puertas. ahora estamos dedicados a entregar 140 parques, que ese ha sido uno de los grandes retos, volver a ser la ciudad de los parques en Colombia. Ciudad caminable, creo que le. la Ciudad caminable, ahí. estamos arreglando más de 14, 14 kilómetros, eh, vamos a multiplicar por seis las vías peatonales o de tráfico lento. No, ahí hay una agenda que, que allá están todos cordialmente invitados sí. para que disfruten Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques. Allá estaremos, alcalde. Muchísimas gracias. Ya saben ustedes, nos pueden seguir a nosotros en arroba canal arroba palabras más. A mí me pueden seguir en arroba veto días Nos vemos el próximo jueves. Ese próximo jueves, 8 de la mañana. Nos vemos aquí por el canal box Chao, pues.